Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davo Senaice. Hoy, señoras y señores, les traigo un video que me surgió en base a algo que ocurrió hace relativamente poco en el mundo del fútbol. Hace 14 días, dos fines de semana más o menos, estaba viendo al Liverpool contra el West Ham por la Premier League. Me llamó mucho la atención como Mohamed Salah, que en mi opinión es el mejor jugador del Liverpool en este siglo luego de Steven Gerrard, y es obviamente uno de los máximos referentes del Liverpool de esta época, tuvo una disputa y una pelea notoria y evidente con Jürgen Klopp, que ya es uno de los mejores entrenadores de la historia del Liverpool. Algo por lo menos para mí inesperado. Entiendo que en el mundo del fútbol ocurran este tipo de cosas, pero fue un poco inesperado eso debido a lo ordenado que suele ser el Liverpool y debido también al tiempo que llevan en una relación laboral, por lo menos, tanto el alemán Jürgen Klopp como el egipcio Mohamed Salah. Así que, como bien leyeron en el título, hoy vamos a ver momentos locos e irrepetibles de un entrenador con un jugador. Puede ser peleándose, puede ser festejando, puede ser de cualquier motivo que haya ocurrido. Aquí lo repasaremos y aquí lo reaccionaremos. Espero que les guste, que se diviertan, y de ser así, dejen por favor su me gusta y su suscripción, que es completamente gratuita y me ayuda un montón a seguir creciendo. Ahora sí, vamos con el video. Empieza el video con este expósito con Andrea Pirlo. No, Gattuso era increíble. Kevin De Bruyne, esto también fue hace poco, creo, Le recrimina a Guardiola el por qué lo termina sacando. Dat het een klein plusje geeft als wij die penalties moeten benutten. Bueno, Van Gaal, antes de jugar contra Argentina, tuvo declaraciones un poquito subidas de tono contra Argentina y Messi. Y Messi después fue, le hizo el topollillo y el Dibu Martínez fue a buscarlo después del partido. Qué locura este momento, hermano, Qué partido ese, ¡Ey! Se enojó Sané. Bueno, el entrenador también reacciona. Penal para el Bayern Múnich. Agarra la pelota Arjen Robben y se acerca Bastian Schweinsteiger. Guardiola pide que lo patee Müller. No lo entiende Robben. Va Müller. Gol, obviamente, no va a errar el alemán. Y en el próximo partido, penalazo al Bayern Múnich. Qué indescifrable que era el holandés. Era imposible sacársela. Guardiola pide que lo patee Robben. Y Robben tampoco. ¡Ah! Robben no lo quiere patear. Y se lo deja a Ribery. Raro lo de Guardiola, ¿no? ¿Por qué quiso que lo patee Müller y desacreditar de esa manera a Robben? Alguna explicación debe haber, de todas formas, ¿no? Pero bueno, en esa época el Bayern Múnich la Bundesliga la ganaba como si nada. Es que a ningún futbolista le gusta salir. El tema es cómo reaccionar frente a tu entrenador. Ya ahí no le da la mano. Durísimo. Osimhen patea, le erra al arco. Atención, no. Iba 0-0 el partido encima. Qué difícil es tener el respaldo de tus jugadores siendo entrenador. Es un plantel entero que tiene que creer en vos y tienen que entender todas tus decisiones. Y ni siquiera siendo el mejor puede lograrlo, porque ahí vimos una Guardiola. Yo empecé el video hablando de lo que le sucedió a Jürgen Klopp. Y seguramente todos deben tener alguna. Mourinho también debe tener alguna.
es muy complicado no pasar por esto siendo un entrenador histórico. No, mirá, en el vestuario. Bueno, esto se fue un poquito de las manos. Yo si soy el entrenador, a Hulk por las dudas no lo saco. Y sí, le ignora el saludo y lo remarca, ¿eh? ¿Se acuerdan de esto? Erik ten Hag hablando con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Se prepara Marcus Rashford. Sale CR7. No, mira lo que es esa imagen, hermano. Anthony hablándole al lado. Tenés a Cristiano, tenés a Anthony. Sacás al portugués, viejo. Y sí, boludo. Ah, le dio la mano igual, Le dio la mano. Mira, ahí está Pelistri al lado. Próximo partido, Cristiano suplente. Minuto 86 no lo pone. Y al minuto 89 Cristiano abandona lo que vendría a ser el campo de juego y el banco de suplentes, y termina yéndose al vestuario antes de que finalice el partido. Una manera de comportarse bastante polémica, que yo creo que, por más que tenga razón, porque el trato de Erik ten Hag fue bastante injusto para con él, y no solamente para con Cristiano, sino para con el Manchester United en general, y eso que sigue siendo el entrenador del Manchester, creo que hacer esto no desacredita únicamente a Erik ten Hag, sino más bien al equipo, a los jugadores y a la afición. De todas maneras, siendo Cristiano Ronaldo el máximo goleador de la historia del fútbol, y bueno, la leyenda que todos sabemos que es complicado también estar en su lugar y tratar de tomárselo con calma, ¿no? El hecho de ser suplente y de no entrar ni siquiera un minuto, y que le dé la oportunidad a otros futbolistas evidentemente peores que él. Bueno, y acá vamos de vuelta con lo importante que es tener un entrenador a la altura. Piensen que si a este plantel del Manchester United lo hubiese dirigido un entrenador mejor que Erik ten Hag, probablemente Cristiano hubiese estado conforme y probablemente el United hubiese logrado muchas cosas importantes. Y eso que hubo una época donde el Manchester con el holandés más o menos estaba repuntando. Pero bueno, ya para mí se le fue todo de las manos y no creo que el Manchester, de la mano de Erik ten Hag, vuelva a ser competitivo, sinceramente. Lo aplaude irónicamente al entrenador. ¡Uy! El entrenador va a buscarlo y lo señala. ¡No! ¡No, amigo! Esto nunca lo vi en mi vida. ¡No! Esto nunca lo vi en mi vida, boludo. ¡No, amigo! ¿Qué carajos? El Cholo Simeone. Este partido. Se peleó con todos el Cholo. Claro, quería hacer el cambio el Cholo, no se lo permitían y se terminó enojando. Manchester City y Arsenal. De Bruyne va a sacar la pelota a Arteta, después lo empuja. Le pone el dedito y el lateral es para el Arsenal encima. ¡Opa! La deja pasar la pelota. ¡No! Bueno, pará. Esto la verdad que no me parece tan grave. O sea, lo que hizo el entrenador. Simplemente la dejó pasar. Mirá el pelotazo que va a pegarle. Es el Pucho Lavezzi. Y encima contra Allegri. Claro, mirá cómo va Grava, jugador de Napoli, a agarrarle la camiseta a Lavezzi. Como diciendo, estás loco, hermano. Yo soy argentino a muerte, pero para mí acá el Pocho flasheó una banda, amigo. O sea, a ver, Allegri simplemente la dejó pasar. Ahí le dieron otra pelota. ¡No, amigo! Pocho querido. Pocho querido, ¿qué hacemos, hermano? ¿Ya para que tus propios compañeros te quieran agarrar? ¿Ese es Diego Costa en el Chelsea? Sí. Diego Costa en el Chelsea, suplente. Pasa que debe ser difícil bancarse a ser suplente. Bueno, ahí, mira, Mourinho. Yo que estaba hablando de Mourinho recién.
penaltı aldığı teknik direktöründen hem Batshuayi'nin hem Valencia'nın yanına gitti. Jorge Jesus'un söylediklerini iletti. Batshuayi topu Enner Valencia'ya bırakıyor. Enner Valencia. Eso igual no me parece que esté mal. O sea, si hay dos futbolistas que quieren patear y el técnico da la orden de que patee uno de esos dos, no me parece tan mal. El tema es cuando ya los jugadores habían arreglado que iba a patear un futbolista y el técnico va y lo cambia, que tampoco sé si está mal, pero es por lo menos llamativo. Es como sacarle toda la confianza al jugador que iba a patear. Golazo. El Cuti mete el gol y se lesiona. Ah, y después dice que está bien. Que aún así, ¿lo sacaron? No, encima el Cuti con lo calentón que es. Y sí, boludo, te está diciendo que está bien, flaco, no lo saques. Golazo, va el arquero. Ah. Ah, no se lesionó, era el festejo. Creo que todos nos comimos una mague, ¿eh? Hasta Xavi Alonso. Bueno, esto es icónico. También aparece el Pollo Lavezzi ya en 2014 en el Mundial de Brasil. Sabela estaba a los gritos dándole órdenes y él decide tirarle un poquito de agua. A propósito, y se ríe el hijo de puta encima. Qué grande el Pollo, por Dios. Y que en paz descanse el grandísimo Alejandro Sabela, ¿no? Sale Alexis, entra Rashford. No, bueno. Esto es sin querer, muchachos. Mirá cómo quedó Mancini. No, amigo, pero se le rió tres veces en la cara. A ver esto, Jürgen Klopp con Roberto Firmino. Connolly under pressure, physically. Alan Connolly gone into the dugout. Connolly knew exactly what he was doing. No, con esa mala suerte. Minuto 98 con 6 de adición. ¿Qué pasó acá? ¡Pero pará! Sí, ¿cómo se va a meter ahí de esa manera, boludo? Está loco. I'm not sure it's a foul. Now a skirmish involving Nemanja Matić and members of that Costa Rican bench. No, amigo, la cara que le puso Matić. Still we wait for the final whistle. Oh dear me. Well, that is unnecessary. And David Abraham is doing himself no favor. Boludo, ¿cómo salió todo el mundo contra el jugador? Es terrible. Vale, de verdad, está loco. ¿Cómo le va a ir así? Mirá, 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 mirá. Vanega a Conte. Otro argentino más. Mirá, le dice que es bajito a Ever Vanega. Yo tengo una teoría de que cuando los futbolistas se pelean por quién pateó un penal, lo terminan errando. Pero en este video, los tres jugadores que se pelearon por el penal después lo metieron. Así que mi teoría cada vez tiene menos valor. Diez minutos después. Otro gol más. Y el entrenador asume su error, supongo, ¿no? Haaland le quiere dejar el penal a Gundogan. Guardiola se enoja y Gundogan erra el penal. Y tenía razón Guardiola. ¿Cómo vas a sacar a Messi? Por Hakimi. Y claro, mirá la cara que le pone Messi. Es que, ¿cómo lo vas a sacar, boludo? De verdad lo digo. ¿En qué contexto sacás a Messi, Pochettino? Aparte, Messi una vez declaró que prefería mil veces jugar media hora, pero entrando desde el banco, y finalizar el partido en cancha,
a jugar 70 minutos y salir faltando 20, que él prefería jugar siempre el tramo final. Atención a esta jugada, despeje, creo que Pirlo ese, mira, contra el Manchester. Ferguson enojado con Johnny Evans. Qué tiempos aquellos. Ahí pasaba Rafael. ¿Esto es Ibra, no? ¿Quién es? Paraba, levantate, flaco. Sí, Ibra. Continuaba a decir: no me cambia, no me cambia Mourinho. Prestísimo. Sale Luis Figo, pero no saca a Ibra. Pide el cambio de vuelta a Ibrahimovic. Mourinho, ¿por qué no lo saca? Ahí está. No, tampoco, sacó a Balotelli. Y deja al sueco en cancha. Golazo del Latán. Ibrahimovic 3-0. Adesso voglio vedere se ringrazia Mourinho che gli ha permesso di inseguire ancora. Landoni lo ha mandato a quel paese perché ha detto no. E comunque Ibrahimovic deve giocare fino alla fine. Questo è il cambio di arquero. Contentissimo di questa cosa. Guardalo. Bueno, y por lo que veo ahí termina el video. Nada, gente, la verdad que me gustó mucho este video que reaccionamos. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con su me gusta. Y nos reencontraremos en un próximo video. Chau, chau, cuídense todos.